¿El por qué empezamos?
porque queríamos ayudar a la gente a estar delgada, a estar sana y financieramente crecer. Cuando empezamos, empezamos con un producto, empezamos 6 distribuidores y 3 empleados, mi mujer y yo. Mi nombre es Jorge Vergara y les quiero dar la bienvenida en nombre de Omnitution de México. Tenemos nuestra primera reunión de mayoristas. En los primeros 3 meses hemos roto varios récords, no nomás de México, sino inclusive de la misma compañía en Estados Unidos. Yo sabía que no iba a ser un fracasado. Sabía que tenía que encontrar lo que me gustaba hacer y cómo lo podía compartir con mucha gente. Y busqué durante muchos años este sueño de qué usar y qué platicar, cómo compartir, cómo lograr que mucha gente cambiara su vida. Y creo que la vida de muchos de ustedes se ha transformado, igual que la mía, de una manera impresionante. Por eso estamos aquí el día de hoy, para festejar y celebrar la transformación de la vida de muchos de ustedes. Bien importante, no somos medicamento, no curamos enfermedades, ayudamos a que el cuerpo se nutra y el cuerpo se sane. Y no puedo concebir que alguien pueda contagiar sin sentir lo que hace sentir los productos todos los días. Los productos están diseñados en una base muy clara, en un sentido común muy claro, que es el cuerpo humano necesita vitaminas, minerales, aminoácidos, etcétera, y que el ser humano hemos estropeado nuestra nutrición. Y hemos revolucionado toda la industria, porque sí hemos revolucionado la industria. Nos hemos propuesto reinvertir el 100% de todas las utilidades para poder seguir creciendo y generando nuevos empleos. El tener esta plantonona de este tamaño, la más grande del mundo, la más tecnificada, ¿qué es lo que significa? Significa que tenemos la visión y la claridad para saber que dentro de 5 años esta planta va a estar saturada. Tenemos que crecer 5 veces lo que estamos ahorita. ¿Qué es lo que estamos buscando? Gente con un deseo ardiente de cambiar su vida. Es realmente mágico cada vez que vas y platicas con la gente con emoción y te dice, dame un producto, ¿cuánto es? Es como magia. Cada vez que firmas a alguien y empiezas a ganar dinero, te da las gracias como mágico. Y si ustedes analizan a su alrededor, lo que hacemos nosotros cambia vidas. Y qué privilegio el que tenemos, el hecho de que podemos cambiar la vida de las personas, tocar la vida de las personas a través de OmniLife, a través de los productos, a través de nuestra propia enseñanza y aprendizaje y ejemplo. Cómo le tocamos la vida a la gente, ese privilegio es único. ¿Por qué empezamos los viajes en Omni? Los empezamos por una razón, porque cuando yo estaba niño, aprendí mucho viajando. Y cuando empecé Omni, quise compartir esa parte de cómo aprender y ver este panorama diferente. Y ahora que veo hijos de ustedes en OmniLife, con otra visión, otro panorama, fascinados de ya estudiar la carrera que querían estudiar, ya los mandó la para la universidad, le dijo, ya cumplí, ahí está tu título, y ahora los voy a hacer distribuidor OmniLife. Que vamos a crecer 10 veces más de lo que crecimos hasta el día de hoy, estoy seguro. Y vamos a ser 60, 70 millones de gentes distribuyendo los productos en muchos países. Pues imagínense lo que va a pasar con 60, 70 millones de gentes repartidos en un sinnúmero de países, y va a permitir no solamente aventurarse para muchos de ustedes en los países, sino además crecer impresionantemente a través de la tecnología y del resultado de los productos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar esta gran oportunidad como país, como ciudadanos, por supuesto, y como distribuidores de OmniLife. Es momento que ustedes hagan cambios en su vida de OmniLife. Necesito que se conviertan en los líderes que necesitamos, en estos 6,000 líderes, para los próximos años ser 60 millones de distribuidores en todos estos países. Pero que entiendan que esta gran oportunidad que tenemos enfrente es única. Es realmente única. De salir y cambiar cada quien nuestro mundo, cada uno de nuestros países. Que podemos cambiar México, lo podemos cambiar. Con 3 millones de gente vestida de morado y pintada de morado, cambiamos este país porque lo cambiamos. Se los puedo garantizar. Algo que nos está pasando espectacular en Omni, que la verdad me tiene muy emocionado y muy agradecido y además muy prendido para volver a empezar, en los jóvenes. Omni va creciendo y va creciendo y va obviamente la gente nueva, la gente joven es la que va impulsando ese crecimiento.
es impresionante ver chavos de 15 años ganando $2,000 al mes y creciendo. En Fuerza Que está diseñado para los jóvenes, para ayudarlos a aprender, a crecer y a formar toda una carrera dentro de OmniLife. Estamos muy orgullosos de nuestra línea de cosmética Seitú, porque además de tener productos extraordinarios de una calidad inigualable, también es una herramienta con la capacidad y la convicción de ayudar a que las personas transformen sus vidas, a que se propongan grandes sueños y puedan tener su propio negocio, creciendo de manera exponencial. Seitú llegó para quedarse y estamos seguros de que las posibilidades son infinitas, porque abriendo nuevos países y alcanzando a muchas más personas, el futuro que nos espera es espectacular. Tienen dos opciones: subirse al avión con nosotros a este viaje maravilloso o quedarse sentados mirando lo que nos va a pasar. Es momento de tomar la oportunidad, es momento de dejar los miedos por un lado, de dejar los temores, tener confianza en sí mismos. Esos sueños los vamos a perseguir hasta el final, hasta que convirtamos nuestros países pintados de morado y le cambiamos la vida a los millones de pobres que hay y las millones de gente necesitadas que hay en todos nuestros países. OmniLife es un lugar para la gente que quiere más, que no se conforma, que tiene el deseo ardiente de cambiar su vida. Es un lugar que con tu propio esfuerzo puedes alcanzar las metas que te propongas, donde tú eres tu propio jefe, donde el único límite lo pones tú. En OmniLife no perseguimos el dinero, perseguimos resultados. No buscamos gente, buscamos emprendedores. No ofrecemos milagros, solo ayudamos a cambiar vidas. Si tú eres una de estas personas, has llegado al lugar indicado. De lo contrario, sigue buscando y cuando no lo encuentres, te esperamos de regreso. Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo estás, Sole? Melanie, ¿cómo estás, alumno Mingo? ¿Todavía se dice alumno? Buen día. Buen día. Flor, Luciana, Julio, Domingo, creo que es el mismo. Yani, Adriana. Isabel, ¿cómo estás? Desde Misiones. Lai. Gracias. Jazmín, Matías. Mati, ¿cómo estás? Y Galaxy J Prime. Bueno, bienvenidos. Sé que hay gente nueva por acá, así que esta presentación está más que nada desarrollada y diseñada para ustedes. Sí, vamos a tocar algunos puntos claves. Mi nombre es Rodrigo, para los que no me conocen. Estoy acá en la ciudad de Punta Alta, soy de acá, Buenos Aires. Hace 3 años ya desarrollo este negocio. Y bueno, como les comentaba, gente nueva, espero que haya en el chat ahí que están tomando. Coméntenme un poquito. Se arrancaron hace poquito, si hay gente que lleva, recién se firmó, o que tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses. O todavía no se ha decidido por despegar el negocio y ahora es el momento, recién están por tomar y ir con todo. Justamente esto está preparado para eso, ¿sí? Tus primeros 90 días intensos de trabajo. ¿Por qué siempre se habla de este plan o de estos primeros 90 días? Porque bueno, yo les aseguro una cosa, 90 días ininterrumpidos de trabajo puede hacer que cambien realmente su negocio, su vida en muchos aspectos, ¿sí? OmniLife es un negocio diseñado para proveernos de resultados muy rápidos. Sí, ya mucha gente en el negocio lo ha podido vivir, lo está viviendo. Y bueno, siempre los animo a trabajar 90 días ininterrumpidos con algunos tips que ahora les voy a mencionar para poder lograr desde su inicio buenos resultados y obviamente para que se queden. Sí, es la idea. Si la gente gana dinero, se queda. Si la gente no gana dinero, no se queda. Esto es un negocio. Así que bueno, les voy a compartir primero, antes que nada, unos resultados del equipo. Sí, gente que está
ya teniendo resultados espectaculares en muy poco tiempo. Desde que empezó, han hecho este recorrido de estos primeros 90 días sin parar, ¿sí? Tenemos resultados en el equipo de gente que se ha comprometido a este trabajo intenso. Y bueno, está generando ya comisiones realmente espectaculares para ser relativamente nuevos. Recuerden que en 3 meses de trabajo, poder generar lo que te puede llegar a pagar este negocio en un trabajo convencional sería muy difícil de lograr. Estamos hablando de cifras por encima de los 300 mil pesos. Muy difícilmente en un trabajo, porque por lo general los trabajos te toman los primeros 3 meses de prueba. Entonces, incluso estás con esa cuestión de si seguís o no seguís, ¿sí? Quien haya sido empleado acá conoce de lo que le estoy hablando. Los primeros 90 días de prueba y vemos qué pasa. Y bueno, mucha incertidumbre, ese tipo de cuestiones en los empleos tradicionales. Acá en 3 meses de trabajo vamos a ver dos testimonios acá que les voy a compartir de gente que está en el equipo y está logrando realmente unos cheques y unas comisiones espectaculares. Bueno, hoy, acá les muestro, acabamos de cobrar 275 mil pesos, gracias a Omilay. En esta plata tenemos lo que son dos bonos, uno de 45 mil, uno de 37 mil 500, y también tenemos lo que son ganancias por regalías. Así que para los incrédulos que creen que Omilay no paga, que no se gana plata con esto, acá tienen. Saludos y bueno, bendiciones. Bueno, este es un resultado de Alexis, lo tenemos en sala Alexis. Acá tenemos el último pago de él, 185 mil pesos por formación de equipo, más bonos y demás. Se llevó este mes para cobrar 317 mil pesos solamente por comisiones de equipo, ¿sí? Dejando afuera lo que es la venta directa, que es el otro ingreso que tenemos. Alexis lleva ya unos 6 meses cumplidos, ¿sí? Pero él no la aflojó desde enero que empezó. Sí, ya a los 3 meses estaba generando este primer pago que nos comenta ahí de 275 mil pesos. Realmente, esto es un resultado impactante de lo que se puede lograr en 90 días de trabajo ininterrumpidos. Y obviamente, logrando estos resultados en los primeros 90 días, muy difícilmente deje de hacer el negocio con la misma intensidad, ¿sí? Lo más probable es que aún trabajes con mayor intensidad después de ver estos resultados y de ver cómo tu negocio responde en tan poco tiempo, ¿sí? Con estos resultados. Importante esto, ¿sí? Siempre, siempre les digo que detecten qué te mueve en la empresa, por qué ingresaste, cuáles son tus sueños. Yo cuando ingresé, ¿sí? O sea, mi objetivo era tener un ingreso extra, nada más. Hoy se terminó transformando realmente en un estilo de vida muy diferente. Comencé a viajar al tiempo, a recorrer países, que también era uno de los sueños que tenía pendiente, sí, me costaba mucho creerlo, pero lo creí porque veía gente que ya lo estaba logrando. Una vez que resolví mi economía, los sueños van cambiando, ¿no? Hoy tengo sueños muy diferentes, el sueño de gozar de una libertad financiera realmente es lo que me mueve hoy en día, de tener la libertad de poder desplazarme, moverme, comer lo que quiero, vivir donde quiero, realmente es lo que me mantiene hoy haciendo este negocio con más intensidad. Los sueños van cambiando, pero es importante que tengas un sueño principal, que vos digas con esto lo voy a cumplir. Si tu sueño es recorrer el mundo, viajar, conocer países, acá lo puedes lograr. Si tu sueño es ganar la cantidad de dinero que vos quieras para comprarte tu casa, empezar a construir, tenés tu terreno, querés cambiar tu auto o querés tener tu auto, que fue uno de los sueños que también pude cumplir, tener mi propio auto, es importante que lo tengas, ¿sí? Y que sepas que por esto, por eso vas a trabajar. Porque Omnidai te va a brindar de los recursos que vos necesitas para eso. De eso no tengas dudas. No tengas dudas. Pero importante que definas, ¿sí? Sí. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Melanie, soy de San Lorenzo, Santa Fe. Inicié en enero, sí, en enero me firmé. Bueno, mientras tanto venía consumiendo el producto, voy bajando 19 kilos con los termogénicos, el café, el té. Muchísimos problemas de salud. La verdad que, bueno, me cambió la vida. Los productos, el negocio, me cambió la vida totalmente. Me quedé sin patrocinador. En abril lo llamo a Rodri, que lo elegí como líder, como mentor. Sería yo segunda línea de él. Y le dije, quiero crecer, quiero empezar a tomarme en serio el negocio. Mi patrocinador hizo una cosa buena que fue decirme, no te pierdas los eventos de OmniLife.
y bueno, me lo tomé a pecho, me fui a Extravaganas, ahí bueno, conocí a Jorge Vaca, líderes, mentores, Antonella, los testimonios de Gina, de Cintia ese día, y la verdad que me vine diferente y ahí fue cuando dije, bueno, este negocio lo tengo que hacer funcionar. Porque mucho tiempo, no terminé mis estudios tampoco, soy mamá, tengo 27 años, tengo 3 hijos, no pude seguir estudiando, entonces cuando ya crecieron un poquito dije, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con mi vida? Necesito generar ingresos. Entonces ahí es donde yo dije, bueno, tengo que hacer funcionar este negocio, vine decidida a hacerlo, lo llamo a Rodri, le dije, venite, él es de acá de Punta Alta, se fue hasta Santa Fe, me demostró su apoyo del primer momento. Y bueno, y ahí es donde empecé a crecer, en abril, hoy ya soy Plata Supreme, y bueno, estoy generando aproximadamente... más de 400.000 pesos entre venta directa y formación de equipo. Me gané 4 bonos, de 25.000, de 37.500, de 68.000 de Plata Supreme y el más producción de 93.000 pesos. Bueno, otro testimonio, otra persona del equipo que está generando, bueno, lo que acaban de escuchar, ¿sí? No ha parado desde que empezó en abril, ya son 5 meses de trabajo. No ha parado un solo día, sí, y por eso los animo a, si van a realizar el negocio, que sea con la intensidad que corresponde, ¿sí? Desde el día 1, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero si vos querés estos resultados, es importante que lo anotes, que lo escribas, que digas sí, sí lo quiero, ¿sí? Poneme en el chat ahí, quiero estos resultados, me gustaría generar 300.000 pesos de acá a los siguientes 3 meses, porque acá podés hacerlo, ¿sí? Acá lo que importa es lo que vos quieras. Siempre tenés que definir lo que vos querés obtener, planteártelo como meta, como objetivo, ¿sí? Y ir a por ello a través de esta herramienta que es OmniLife. Nada más, ¿sí? El negocio, el sistema te lo permite. En ningún momento te limita. En ningún momento te dice, no podés vender tantos productos, no podés vender, no podés invitar a tanta gente. Nunca te está limitando. Así que muchas veces los que nos limitamos somos nosotros. 90 días de trabajo sin pausa. Si vos querés estos resultados, acá te comparto algunos tips, ¿sí? ¿Qué tenés que hacer para lograr estos objetivos en 90 días? ¿90 días de qué? De uso del producto, de hablar con la gente de los beneficios del producto para generar ventas, de hablar con la gente de los beneficios del negocio, ¿sí? Reclutar personas a través justamente de los resultados económicos. Acompañar a tu gente en su crecimiento, eso es el seguimiento que le llamamos nosotros, es el cuarto punto. Y el quinto punto, enseñar a que repitan el ciclo. Empezar de nuevo, sí, a enseñarle a cada persona que llega a tu negocio a repetir estos 5 pasos, ¿sí? Y que se los enseñen a su gente. Ahí es donde el negocio se vuelve duplicable y se pueden generar estos altos rendimientos que ya estamos viendo en gente del equipo. El uso del producto es muy sencillo. Son 3 productos básicos que no te pueden faltar, ¿sí? Esta combinación que tengo acá. BioCross, Focus, OmniPlus. Tienen que ser productos base. Base porque uno te aporta energía, otro concentración, otro defensas. ¿Sí? Son productos que no te pueden faltar para desarrollar el negocio con alto rendimiento, para tener la energía necesaria, la concentración que te hace falta, las defensas elevadas, sí, porque no hay nada mejor que poder trabajar sin la preocupación de que en cualquier momento caes en cama, ¿sí? Tener las defensas elevadas, el sistema inmunológico alto, no quiere decir que no te vas a enfermar, sí o sí, sino que vas a tener menor posibilidad de que pesques cualquier cosa que esté dando vuelta, de que un cambio de clima, si estás acostumbrado o tenés esa condición de que cambie el clima y te venís abajo, bueno, defensas elevadas, importantísimo, altos niveles de nutrición para tener la energía necesaria para desarrollar 90 días este plan de trabajo, ¿sí? Además de los que necesitas para tu salud, necesitas productos para las articulaciones, tenemos Power Maker, necesitas productos para control de peso, tenemos los termogénicos, líneas de café, líneas de jugo, ¿sí? Pero estos productos tienen que ser base, ¿sí? BioCross, Focus, OmniPlus no te pueden faltar, ¿sí? Vas a estar en un negocio donde te vas a estar capacitando constantemente. Entonces, la concentración tiene que estar, ¿sí? Es algo que tiene que fluir.
La energía y las defensas fundamentales, ¿sí? Sobre todo la energía para salir a hablar con la gente. Cuando uno consume el producto, lo consume como corresponde, la energía que siente se transforma en emoción al momento de hablar del producto. Muy importante, cuando ustedes están emocionados al momento de hablar del producto, la gente se da cuenta, la gente lo sabe, la gente lo detecta y esa es la venta en sí, ¿sí? Cuando ustedes transmiten con seguridad lo que el producto está haciendo con ustedes, ni más ni menos, ¿sí? Vender el producto no es nada más que hablar de testimonios, compartir testimonios. Cuando tengan un testimonio personal, que es lo primero que tienen que lograr a través del consumo del producto, ya sea que bajaron de peso, ya sea que corrigieron un problema en sus articulaciones, ya sea que cambiaron sus niveles de energía, que se la pasaban durmiendo, que estaban con depresión, que estaban decaídos, que estaban faltos de energía, y empiecen a cambiar en sí mismos esas situaciones, van a poder compartir con la gente lo que el producto está haciendo con ustedes, y en definitiva la venta se realiza a través de esa mecánica, ¿sí? Contar testimonios. Después empiezan a tener testimonios en sus clientes, empiezan a compartir los resultados de sus clientes, empiezan a mostrar los resultados de lo que está haciendo el producto en la gente a la que ustedes le están compartiendo el producto, y así se genera el ciclo de venta, ¿sí? Publicitando constantemente los testimonios, compartiendo constantemente los testimonios de lo que está pasando primero en mí y luego en la gente a la que le estoy compartiendo el producto. ¿Sí? Entonces, productos base, BioCross, Focus, OmniPlus, no pueden faltar. Es más, el OmniPlus, tenerlo en cuenta porque te viene con tu primer pedido, ya te lo envían, ¿sí? Para que lo empieces a consumir. El BioCross llega en el kit de inicio, así que lo único que tendrías que adquirir adicional es el Focus para la concentración. Estos dos productos prácticamente los tenés de regalo con inscripción. Y bueno, como te digo, además de los que estés necesitando para tu salud, tenemos una línea más que amplia, así que vas a encontrar lo que necesitas ahí. Vender el producto, como les comentaba, es contagiar, ¿sí? Uso el producto. ¿A quién le voy a vender el producto? Yo empecé por todo mi entorno. Ahí están los primeros clientes. No hace falta que te ahogues y te metas de lleno en las redes sociales. Empezá por tu entorno. En tu entorno vas a encontrar a las personas para realizar tus primeras ventas. Yo siempre los animo a hacer una lista de difusión, ¿sí? A través de WhatsApp para contactar a todos los clientes, a todas las personas que tengan en su WhatsApp y ya presentarles la línea de productos inmediatamente. Eso si no lo saben hacer, se contactan con la persona que los invitó, me contactan a mí, les enseño a hacer una lista de difusión. Es muy sencillo. Mandamos un primer mensaje donde prácticamente presentamos la línea y ahí obtenemos las primeras ventas. Sin duda siempre funciona. Pero básicamente contacto con todo mi entorno. Si quiero hacer el negocio y que realmente me funcione, yo tengo que trabajar los 90 días y los 90 días tengo que darle mucho enfoque a esta parte de contactar a toda la gente, ¿sí? El mercado caliente que llamo. No me puedo quedar callado con ninguno porque no sé realmente qué situación está pasando. A veces por no animarme a preguntar, ¿sí? Después me entero que esa persona le compró el producto a otro distribuidor. O voy a la casa de mi tía y tiene los productos ahí en la góndola, ¿sí? En la alacena, en la mesita de luz, porque no tuve la confianza o la seguridad de ofrecer el producto a una persona que es cercana a mí, ¿sí? Por una suposición de no lo va a querer, este no lo necesita, no, este que me va a comprar. Hay que empezar a ir trabajando y eliminando esas limitaciones. Yo le ofrezco el producto a todos. A mí me encanta el producto, a mí me gusta, ¿sí? Yo se lo ofrezco a todos. No me interesa si no, ni me pregunto si le va a gustar, no le va a gustar. Yo se lo ofrezco y se los comparto a todos. Es la mejor manera, ¿sí? De que todo el mundo se entere de que vos estás trabajando con esta línea. Es la mejor manera de cerrar y de tener ventas, ¿sí? No será en el momento, puede ser una venta postergada, que te digan no en el momento, no es un no a futuro. Eso es muy importante. Pero todo el mundo se tiene que enterar que yo estoy trabajando con estos productos. Todos, sobre todo los que conozco, ¿sí? Primero, obviamente, los conocidos y después los desconocidos. A los desconocidos llego a través de las redes sociales, hay muchas capacitaciones, ¿sí? Vamos a tener capacitación de ventas, si no, hay muchísimas capacitaciones en las redes sociales sobre cómo publicar en Facebook, en Marketplace, en la red social que ustedes más manejen, Instagram y demás. Acá el producto se puede promocionar por todos lados. ¿Sí? No hay limitaciones con respecto a eso, como con otras marcas que no te dejan publicar. Acá puedes publicar por todos lados. Pero bueno, la venta es simplemente eso. El uso del producto a mí me genera un cambio, un bienestar, ¿sí?
una emoción, si se quiere decir, un cambio en mi energía. Contacto a todo mi entorno, sí, con la seguridad de que el producto me está funcionando, lo que hice yo. A mí el producto me ayudó a salir de un estado de baja energía, de mala nutrición, de depresión. Entonces, cuando empiezo a consumir el producto, obviamente yo sabía que funcionaba, me doy cuenta inmediatamente porque mi estado de energía cambia, mi estado emocional cambia todo, realmente empiezo a sentir el beneficio y ahí me voy directamente a toda mi gente, papá, mamá, tíos, hermanos, amigos. Les hablo del energizante que estaba usando. ¿Quién conocen en su entorno que utilice energizantes tipo Red Bull, tipo Speed, tipo esos energizantes que son literalmente muy dañinos, son un veneno, y los utilizan todos los días? Todos los días se toman dos o tres latas de Red Bull porque tienen que aguantar la rutina o porque tienen dos trabajos, salen de uno y van a otro, y entre en el trabajo y trabajo una lata de Red Bull. Bueno, acá tenemos un producto espectacular que no nos va a dañar. Sí, salud, te paso. Y que lo podemos ofrecer con total seguridad, ¿sí? Como reemplazo de esas bebidas. ¿Cómo me presento con la gente desconocida? Sí, esta es una forma un poco más formal, ¿sí? Con los conocidos es muy fácil. Es más, los invito a presentar el negocio con todos sus conocidos, incluso para practicar cuando les toque presentarlo con un desconocido. Pero con un desconocido es muy sencillo. Yo siempre estoy contactando gente a donde voy. ¿Sí? Me tomo un taxi o me estoy haciendo la cola para ir a pagar en algún lado, o salgo a la calle o salgo de un kiosco a comprar algo y nunca pierdo la oportunidad de comentarle a la gente que estoy trabajando con una línea de productos naturales. Si conocen en su entorno, ¿sí? No hablo directamente a las cuestiones que estaba de la persona, ¿sí? Es como que le pregunto si conoce en su entorno a alguien que quiera bajar de peso, que le cuesta regular sus niveles de azúcar. Obviamente la pregunta está hecha para esa persona también, pero que sufran de dolor de rodillas, de artritis, de artrosis, que les falte energía, etc. ¿Sí? Por eso mínimamente conocer los productos que tenemos no les va a ayudar a saber qué pregunta hacer. Pero básicamente tenemos productos para todo. Pero una pregunta muy sencilla. ¿Sí? Me presento, ¿sí? Mi nombre es Rodrigo. Trabajo con esta línea de productos, sí, siempre con un folletito en mano, como para mostrar algo de lo que tengo, o con el producto en sí, que es mucho mejor. Y a través de esta pregunta me voy enterando, sí, me voy enterando que en su entorno, seguramente a su hija le salió mal el azúcar, a un pariente que está con problemas de artritis, artrosis, y no encuentra ningún medicamento que le solucione. De esa manera, hablando con la gente, ¿sí? Esa es la mejor manera de vender, hablando con la gente. ¿Cuántas personas? 30 personas por día, mínimo. Con 30 personas habladas por día no les va a faltar producto para vender. Y 30 personas puede ser en la calle, sus vecinos, a través de las redes sociales. Sí, 30 personas. Yo les recomiendo 30 personas físicas, ¿sí? Cara a cara, puerta a puerta, en el barrio, y van a ver cómo venden la cantidad de producto suficiente para salir de deudas mínimamente. Si ya nos ampliamos a las redes sociales, podemos hablar con 50, 100 personas por día, ¿sí? Las redes sociales hoy en día brindan una herramienta espectacular para contacto. Reuniones caseras, spas faciales, otra metodología muy, muy utilizada. Si las reuniones caseras es simplemente te juntás, bueno, yo lo hago de la siguiente manera, con algún distribuidor o con algún cliente, a través de los spas faciales es mucho. Por ahí mucho más práctico, te regalan una limpieza facial con los productos de Seitú que tenemos que son espectaculares. Ahí se presenta el producto. Sí, se les regala una limpieza facial para que conozcan la calidad de los productos de Seitú. Se comparte un café, se comparte un té, se habla de la línea. Es la mejor manera también de promover nuestros productos. Vean lo que se puede lograr en ganancias. ¿Sí? Si acá hay gente nueva, vean con la venta de tres productos diarios lo que se puede estar generando. ¿Sí? Ana, quiero ser, ahí estaba leyendo el chat. Bien, Mati también. Bueno, vean ustedes si les sirve este dinero. Gente, si hay gente nueva acá, no sé cómo está su situación económica hoy en día, no sé si están con trabajo, si están sin trabajo, no sé si en su trabajo están pudiendo generar estos ingresos, pero acá con la venta de tres productos diarios, un combo de té, café y teatino, sí, son tres productos para control de peso, estamos hablando solamente de la línea de control de peso. Pueden estar generando 8.649 pesos diarios por la reventa de un paquete. Un paquete que lo ocupa un cliente. Con 30 clientes al mes ustedes pueden estar generando 259.470 pesos
por mes. ¿Cómo venden tres productos por día? Se los acabo de presentar en la filmina anterior, hablando con 30 personas por día mínimo, haciendo reuniones, haciendo spas faciales, en definitiva, presentando el negocio, el producto, mejor dicho, y los beneficios del mismo todos los días, con la mayor cantidad de gente, con todas las personas que me cruzo. Vender tres productos por día realmente se tiene que resultar algo sencillo si se lo toman como un trabajo de hacerlo todos los días. Todos los días, hagan de cuenta que los contrataron en una empresa para vender tres productos y si no venden los tres productos a final de mes, los echan. Esto es lo mismo. Acá nadie los va a echar más que tus resultados. Si vos no generas dinero, te vas a terminar yendo solo. Pero tomátelo como un trabajo en el que vos todos los días tenés que vender tus tres productos. Es algo que te tenés que grabar porque con la venta de tres productos vas a estar generando un dinero que a vos te va a permitir hoy salir de la situación en la que estás. Si estás acá, justamente es porque no estás generando lo que te hace falta en tu trabajo o estás sin trabajo y estás necesitando un ingreso extra. Pero con 259 mil pesos te digo que mínimamente empiezas a salir de deudas, cambia tu situación económica y lo vas a lograr con tres productos diarios, solamente tres productos por día. Ahora, una vez que aprendes a vender tus tres productos, es lo mismo vender seis, son dos clientes por día. Mirá lo que puedes generar, 518.940 pesos por mes. No tenemos acá en esta compañía periodos, ni aperturas, ni cierres, no estamos persiguiendo a la gente para que compre, en ningún momento te van a estar llamando, quédate tranquilo, tranquila por ese lado, pero si no compras y no revendes, no vas a ganar tampoco, ¿sí? Es importante que empieces a ponerte vos tus propias exigencias de lo que querés lograr con esto, porque acá nadie te va a estar persiguiendo para que hagas el negocio. Te vamos a estar acompañando constantemente, ¿sí? Pero la decisión tiene que ser tuya de cambiar tu situación. La herramienta te la ponemos, te servimos las capacitaciones, estamos para que consultes todas las veces que necesites, ¿sí? La persona que te invitó y las personas que tenés en el grupo y las personas que tenés siempre van a estar para guiarte y para acompañarte, pero es importante que vos tomes la decisión y que te comprometas a hacer tu trabajo todos los días. La parte que a vos te corresponde es hablar con las 30 personas y encargarte de hacer la reventa de tus tres productos diarios. No llegaste a los tres, vendiste dos, no hay problema, no pasa nada. El peor escenario que te puedes encontrar es que en vez de generar 260 mil pesos al mes, saques 180, 140, 150, 200. No importa. Pero tu foco tiene que estar en la reventa de tus tres productos si querés generar este dinero. Seis productos, 518 mil pesos. Son dos clientes por día. No somos venta de catálogo, como decimos siempre acá. La reventa la realizamos a través de lo que el producto hace con nosotros, ¿sí? No vamos por las casas dejando un catálogo, hablamos de los beneficios, no hay sistema de endeudamiento, no te van a vender los productos anticipados si no los pagás, por eso no se genera deuda, ¿sí? Vendés, tenés dinero al momento, no tenés jefe, tenés libertad de tiempo, pero obviamente tenés que ser responsable si querés generar estos resultados. No hay intermediarios, acá trabajamos directamente con las fábricas, es importante eso que lo sepas, por eso se permiten tener estos altos márgenes de ganancia. ¿A quiénes le voy a ofrecer estos productos? Bueno, fíjate, conoces en tu entorno personas con problemas de huesos, articulaciones, músculos, problemas de sistema inmunológico, problemas de falta de energía, sistema nervioso, mala concentración, personas que estén sufriendo de su sistema digestivo, que necesitan hacer una depuración, una limpieza digestiva, úlceras, gastritis, reflujos, personas que quieran controlar su peso, ¿sí? Control de peso, azúcar. Niños, ¿sí? O personas que estén malos de nutrición, ¿sí? Que estén sufriendo alguna anemia, o simplemente quieran mejorar su calidad nutricional, ¿sí? Tener un complemento para estar mejor alimentados, contamos con leches vegetales, ¿sí? Para, como te comentaba, tanto para los niños como para los adultos. Sistema hormonal, ¿sí? Para equilibrio del sistema hormonal, tanto del hombre como de la mujer, contamos con productos, ¿sí? Mujeres que están sufriendo cuestiones de quistes, miomas, fibromas. O simplemente quieren mantener un equilibrio, ¿sí? Contamos con FEM Plus, HOMO Plus, ¿sí? Para la próstata, ¿sí? Mantener el equilibrio hormonal en hombres. Productos para deportistas, trabajos pesados, productos para la vista, un producto para la visión. Muy pocas compañías fabrican un producto diseñado específicamente para nutrir el nervio óptico y ninguna lo fabrica como lo hace OmniLife. Productos para corregir cuestiones de miopía, cataratas, astigmatismo, productos para la circulación, colesterol, varices. Acá
tenemos mercado para todo, ¿sí? En tu entorno vas a encontrar gente que está con estas condiciones y les podés ofrecer el producto, ¿sí? Podés ampliar, tenemos la línea de Aceitú. Si no te basta con la línea de nutrición para hacer el negocio, tenemos una línea realmente que está generando resultados impactantes. Yo cada vez que hago una demostración de la línea de productos, las mujeres quedan impactadas por la calidad de estos productos, lo que es un maquillaje que no se corre con el agua, la calidad de la máscara para pestañas, la calidad de las cremas, la calidad de la espuma limpiadora, de los sistemas de blanqueamiento, de control de acné, de limpieza facial. Bueno, la línea de Aceitú es espectacular. Acá tenemos otro mercado para trabajar. Todos conocemos gente que utiliza shampoo, amigas que utilizan maquillajes, que utilizan cremas, que utilizan productos capilares, que utilizan fragancias. Tenemos otra línea para trabajar dentro de lo que es la compañía y generar ingresos, ¿sí? La paga lo mismo exactamente que la otra, el porcentaje de ganancia es lo mismo. Así que tenemos dos líneas de producto para ofrecer y trabajar. El tercer punto, ¿sí? Es justamente la formación de equipos. Resultados. ¿Cómo contacto gente para mi equipo? Compartiendo resultados económicos, por lo general, ¿sí? La gente que va a llegar a mi negocio, interesada por mi negocio, es gente principalmente interesada en generar ingresos extra, pero también voy a captar gente interesada en mejorar su salud. Otra vez, en todo mi entorno, ¿sí? Voy con un amigo, ¿sí? Acabo de iniciar un negocio nuevo, hoy ya me gané 8 mil, 3 mil, 5 mil pesos entregando tres productos, ¿sí? Esa es una pequeña forma de presentar la propuesta de negocio, por lo menos como yo lo hice en mis inicios. Mucha gente de su entorno le va a venir bien esta cantidad de dinero. Pregunten, ¿sí? La situación económica hoy en día está realmente crujiente para mucha gente. No se consigue trabajo, hay poca oportunidad, ¿sí? De generar dinero, o hay trabajos que pagan muy poco por muchas horas y por unos trabajos realmente pesados. Acá te sentás con tu teléfono un día, hablas con tu entorno, generas venta, eso es inevitable. Si estás promoviendo el producto, generas venta, porque son productos que están necesitando. Ya la necesidad está creada, ¿sí? Gente con problemas de salud, hay, ¿sí? Y gente dispuesta a pagar estos productos, hay un montón. Así que bueno, andate con tu entorno, ¿sí? Mirá, estoy iniciando un negocio nuevo, con mucha seguridad siempre, ¿eh? ¿Sí? Si vos estás vendiendo ya el producto, tenés la seguridad de que el producto, de que el negocio funciona y que el negocio paga. Hoy ya me gané tanto dinero, ¿sí? Y lo invitas. Le explicás cómo es el sistema de trabajo porque vos ya lo estás haciendo. Por eso los pasos van en este orden, ¿sí? El uso del producto, para saber y conocer el producto, para sentir lo que hace el producto, me lleva a poder vender el producto, ofrecerlo con seguridad y generar dinero, ¿sí? Y cuando ya estoy cumpliendo con eso, puedo invitar a más personas porque ya lo sé hacer. Por eso los pasos están concatenados y ordenados de esta manera. Es una cuestión lógica. Entonces, invito a gente, porque yo ya estoy ganando dinero, con la misma seguridad de que yo estoy haciendo el negocio, con la misma seguridad de que si yo estoy generando dinero, él también lo puede hacer y le enseño. Tan simple como eso. Personas que quieran mejorar su salud, su economía y personas que quieran libertad de tiempo, sobre todo. Y ¿sí? Que vean esto como un negocio que van a, en el que van a poder manejar su tiempo. Porque mucha gente es dueña de pequeños negocios o de negocios que los mantienen muy atados, ¿sí? No pueden cerrar o no pueden tomarse un tiempo de descanso o un día a la semana, justamente porque los negocios tradicionales no permiten realizar esa libertad, tener esa libertad de tiempo. Personas que quieran generar ingresos extra y complementar los ingresos del hogar, sí, también es una oportunidad. Si bien este negocio no está, no fue diseñado para un ingreso extra, fue diseñado para que vos ganes lo que vos quieras, pero lo querés hacer como un ingreso extra, está perfecto, lo podés hacer. Me apalanco en la reunión de negocios. Martes, jueves y sábado tenemos presentación por Zoom, sí, para que la gente. Los invitados sí que tenés por ahí o no pudiste hablarles personalmente o no o los tenés retirados, ¿sí? En otra ciudad, en otra provincia, los podés invitar martes, jueves y sábado a una presentación de negocio vía Zoom para que se enteren de la propuesta de trabajo y así vas conectando, informando a la gente para que tome la oportunidad y empieces a formar tus equipos de trabajo. Tercer paso. Cuarto paso del seguimiento, ¿sí? Seguimiento o acompañamiento, lo que se llama. ¿Cómo hago el seguimiento? Contacto a mis clientes, ¿sí? Cada 3 días. ¿Qué es el seguimiento? Es ir chequeando los resultados de mi gente, de mis clientes y de mis empresarios, ¿sí?
Básicamente el seguimiento yo lo hago de la siguiente manera. Cada 3 días estoy retocando a mis clientes para ver cómo le está yendo con el producto, cómo se está sintiendo, si lo está tomando bien, si no lo está tomando bien. Eso es el seguimiento, ¿sí? A través del seguimiento me entero cómo le está yendo a mi gente, ¿sí? Ya sea clientes o empresarios. Con mis empresarios lo mismo, ¿sí? El seguimiento con mis empresarios diariamente para ayudarlos a tener resultados. Eso es el cuarto paso, ir acompañando a la gente y formándola día a día, ir viendo sobre mis clientes, qué necesidades tienen, cómo los ayudo, ¿sí? Tiene que haber una retroalimentación. Eso también con mis clientes me va a permitir enterarme cómo les está yendo con el producto, que me compartan sus resultados para poder compartirlos y generar más ventas. Con mis empresarios, ayudarlos a cerrar ventas. ¿Por qué no están cerrando ventas? A ver, ayer vendiste 3 productos, hoy ¿por qué no vendiste? ¿Qué está pasando? Eso es el seguimiento, ayudarlos a tener resultados. ¿Sí? Todos los días, constantemente, estar comunicándome con ellos para ver en qué los puedo ayudar. Y enseñar a que repitan el ciclo, es el quinto paso, no hay más. Son 5 puntos claves que los tienen que tener, pero recontra aprendidos y recontra grabados para desarrollar este negocio. ¿Cómo se logran estos resultados? Bueno, si acá nos pudiera compartir testimonio Alexis o Melanie, se van a enterar de que estos puntos son claves, ¿sí? No creerse las limitaciones que muchas veces nos imponemos nosotros mismos. Excusas y miedos no sirven acá. Tenés que salir a hablar con la gente en la calle, tenés que salir. El miedo no te sirve, ¿sí? Es algo que tenés que hacer. Con miedo y todo, tenés que hacerlo igual. A mí me temblaba todo las primeras veces que salí a hablar con la gente en la calle, pero tenía un sueño, ¿sí? Yo quería que esto me funcione. Por eso les digo, muy importante que te pongas un sueño, un objetivo, una meta. Yo quería viajar y conocer el mundo. Yo quería disfrutar de lo que estaba viviendo la persona que a mí me invitó, que me mostró. ¿Sí? Lo que se podía lograr, lo que se podía ganar, él me hizo ver, muy importante, me hizo ver lo que yo podía lograr. Me hizo ver lo que yo podía lograr, entonces yo me acordaba de eso y con miedo y todo iba y hablaba con la gente, ¿sí? No me importaba, hasta que ya se fue haciendo algo natural, pero hay que romper el miedo. Hablar con 50 personas por día, yo te digo 30 personas que hables en la calle, 20 personas que hables en la calle. Y 30 por las redes sociales, no te va a faltar nunca producto para distribuir, nunca te van a faltar ingresos. Es la forma, ¿sí? Explota todo tu círculo, todo, ¿sí? No, no empieces con la, acá vamos a la parte de limitaciones y excusas. No a este que le va a interesar, no a este, no, porque yo los veo muchas veces titubeando al momento de hablar con la gente con la que se han relacionado toda la vida. O sea, amigos, conocidos, familiares, si realmente, o sea, son mi amigo, compró un producto. Corta. Yo iba así directamente, ¿sí? Ahí vamos a empezar a probar las relaciones también con el negocio. Porque en definitiva yo sé que el producto le va a hacer bien. Esa es una gran ventaja que tenemos. No le estoy vendiendo algo que no necesita a la gente. Importantísimo eso. No le estoy vendiendo nada que no necesite. Los productos son más que necesarios hoy en día. Trabajar todos los días, ¿sí? 90 días de trabajo ininterrumpido, yo te aseguro que vas a tener un cambio, pero radical, radical en tu vida, en tu negocio, en tus ganancias, en tu economía, en tu salud. Eso no falla, no falla. El gran problema de mucha gente es la constancia, ¿sí? Yo no he hecho nada de lo que les estoy compartiendo acá, nada diferente. Simplemente lo he hecho todos los días, durante muchos días, ¿sí? Más de 90 días. Ser realmente productivo, aprovechar las juntas de negocio, las capacitaciones que se comparten por Zoom, aprovecharlas todas, las capacitaciones que están grabadas en las redes sociales, en YouTube está lleno, tenemos canales en Facebook, ¿sí? Con capacitaciones, pero está lleno de capacitaciones. Tenemos la academia creciendo, yo los invito a todos dentro de la plataforma, cuando ustedes se registran, Omnilay les habilita una plataforma de cursos que se llama Creciendo, que es espectacular para aprender todo sobre productos, sobre el negocio, sobre los equipos, está todo ahí. Entonces tienen que tomarse por lo menos un día, 1 hora y media por día, 2 horas, 1 hora, un tiempo determinado a estudiar sobre su negocio. Tienen que aprender todo lo posible acerca del negocio que están trabajando. Esto es un negocio grande. No tiene nada que ver con otras empresas, ¿sí? No es por criticar, pero no somos ni Natura, ni Avon, ni Tupper, ni Mary Kay. Manejamos un negocio grande. No es por criticar, simplemente marco la diferencia entre lo que son esos negocios y lo que son estos negocios. Yo no conozco a nadie que vendiendo Natura pueda generar
500.000, 700.000, 800.000, 1.000.000 de pesos al mes. No lo he visto nunca y me he cruzado con muchos distribuidores o vendedores de Natura. Son negocios diferentes, ¿sí? No digo que uno sirva y otro no sirva. Son negocios diferentes. Un negocio está diseñado para un ingreso extra, esto está diseñado para que vos ganes lo que vos quieras, ¿sí? Entonces te tenés que capacitar. Para manejar un negocio que a vos te genera 500 mil, 700 mil, 1 millón, 2 millones, 5 millones de pesos al mes, te tenés que capacitar. No es lo mismo manejar ese negocio que manejar el negocio de tapa. No tiene nada que ver, nada que ver. Por eso es importante que aprendas todo lo que puedas acerca del negocio en el que estás. Bueno, vamos a clarificar un poco en tema objetivos. Importante que tomes nota de esto. Sí, captura de pantalla. Si es nota, con cuaderno, papel. Sí, busca algo ahí. Epirome, cuaderno, lapicera. Te doy un minuto. Mientras me termino el café. Porque lo que escribo es mucho más fácil recordarlo que lo que le tomo una captura. Acordate, la captura que tomas en el teléfono. Durante el día pasan 200 imágenes por tu teléfono. Después, cuando querés buscar una captura de pantalla, no la encontrás, ya fue, la borraste. O sea, escribilo. El papel aguanta todo. O eso dicen. Bueno, objetivos para tu primer mes. ¿Sí? Parámetros para un negocio rentable. Tu primer mes tienes que lograr el 40% de descuento, ¿sí? Si querés ganar el mayor porcentaje sobre la reventa, formar tu primer equipo y trabajar tu visión. ¿Qué es trabajar tu visión? Proponerte un equipo de 100 personas en los próximos 8/12 meses. Se puede. Ya tenemos gente en el equipo que lo ha logrado. ¿Sí? Acá Alexis ya ha reclutado sus primeras 100 personas en 8 meses, en sus primeros 8 meses de trabajo. ¿Sí? Por eso está ganando lo que gana. Son 10 personas nuevas todos los meses. Proponerte tener 10 personas nuevas en tu negocio todos los meses. ¿Sí? Eso es trabajar la visión a largo plazo. Mediano largo plazo. Lograr tu 40% de descuento por una cuestión lógica. Ajá, voy a ponerte una imagen acá. ¿Sí? Fíjate la ganancia que te da un producto. Cuando iniciás tienes el 20% de descuento, ¿sí? Ganás 1.800 pesos por la reventa de un termogé maracuyá, este que tenemos acá. Al 40% vas a ganar 3.600 pesos. O sea, por una cuestión evidentemente lógica de que vas a ganar el doble, tenés que lograr el 40% dentro de tu primer mes. Porque por el mismo trabajo vas a ganar el doble de dinero, ¿sí? Por la reventa del mismo producto vas a ganar el doble. Entonces, tu primer objetivo es lograr el 40% de descuento. ¿Cómo lo logras? Con 4.000 puntos mensuales. Cada termogé maracuyá da casi 100 puntos. O sea, con la reventa de 40 productos en un mes estás logrando ya tu 40% de descuento. Lo puedes hacer con puntos personales o con los puntos de tu equipo. Los puntos de tu equipo también te cuentan para subir de descuento. Esa es otra forma en la que lo puedes realizar. Pero básicamente, desplazando tus tres productos diarios, vas a lograr tu 40% de descuento. Es inevitable que eso suceda. Pero bueno, acá lo que quiero que veas es la diferencia de hacer el negocio al 20% y de hacerlo al 40%. Hay una gran diferencia, básicamente es el doble. Formar tu primer equipo de trabajo. ¿Sí? Vamos por tus cuatro personas, ¿sí? Los cuatro pilares, los cuatro primeros pilares que lo vas a encontrar en tu entorno. ¿Sí? No hace falta que te vayas mucho más lejos. Te aseguro que si sondeas todo tu entorno, hablas con 20, 30 personas de tu entorno, vas a encontrar cuatro personas que estén buscando mejorar su economía, mejorar su salud, ¿sí? O iniciar un negocio. ¿Cuántas veces te pones a hablar con la gente y están buscando, tienen un dinerito ahí que no saben en dónde invertirlo, en dónde ponerlo para generar un ingreso extra, ¿sí? Mucha de esa gente está en tu entorno, ¿sí? Que tienen 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos para ver qué negocio inician, dónde lo ponen, y con 40 mil pesos hoy en día, un kiosco no te pones, una verdulería menos, una carnicería, olvídate, o sea, no pones nada. Acá arrancás un negocio que te rentabiliza desde el día uno. O sea, revisa en tu entorno, busca gente que quiera generar ingreso, encontrá tus cuatro pilares, ¿sí? Y vamos por la primera categoría, que es el Bronce Supreme. Dentro de la empresa tenemos categorías, ¿sí? Cada categoría se va
formando por la gente que tenés en tu equipo, categorías bronce, plata, oro, diamante. ¿Sí? Son estructuras, son rangos, son niveles, vamos a llamarlo así. Se van dando por la cantidad de gente que tenés en tu equipo. La primera estructura y la más importante de la que siempre hablamos es la de bronce supreme, porque a partir de ahí se forman todas las demás. ¿Cómo se forma un bronce supreme? Necesitas 1000 puntos personales, ¿sí? Es una reventa de 8, 10 productos para cumplir tus 1000 puntos personales. 4 personas, ¿sí? Con 500 puntos cada una, entre 5 y 7 productos cada una. Pueden ser de consumo o pueden ser de reventa. Muy importante, a vos te van a pagar por todas y cada una de las personas que ingreses a tu equipo y compren, ya sea para consumo o para reventa. Cada vez que vos ingresás a una persona, a una amiga, y tu amiga nada más quiere comprar los productos más baratos a la empresa para pintarse, ¿sí? O quiere comprar su café para tener su café más barato, te pagan. No importa si la persona hace o no hace el negocio, eso es una aclaración importante, ¿sí? Nosotros vamos creando redes de consumo a través de la gente. Y también a través de la gente vamos haciendo el negocio con las personas que están más interesadas en desarrollar al 100% esta actividad. Pero te van a pagar por todas las personas que ingresen y compren, ¿sí? Se dediquen o no se dediquen al negocio. Son consumidores, a vos te pagan. Vos generás consumo en tu equipo, en tu negocio, te pagan. Tu primera estructura, 4 personas. 4 personas con 500 puntos cada una, que son entre 5 y 8 productos por persona. Vas a lograr tu primer categoría y tu primer pago. Cada vez que invitas gente y la gente compra, te pagan. Por 4 personas, utilizando entre 5 y 7 productos, ya estás generando un primer cheque porque te pagan el 20% de todas las primeras líneas que vos ingreses. ¿Sí? Estamos hablando que estás generando unos 35 mil pesos de comisiones. Además, quedás pisando ya el primer bono que la empresa te paga, porque acá también se pagan bonos, se pagan viajes, como te mencionaba, se ganan viajes, te pagan bonos en efectivo por cumplimiento de metas. ¿Sí? Los bonos no son por sorteo, los viajes no son por sorteos, te pagan bonos por cumplimiento de metas. Generando tu primera estructura el primer mes, ya quedas posicionado para generar el primer bono, que son 37.500 pesos adicionales por la construcción de tu primer equipo. ¿Qué sucede cuando invito a una persona nueva? Bueno, lo que yo hago es, vamos, si está interesada en hacer el negocio al 100% y en serio, le ayudo a encontrar rápido sus 4 personas. Vuelvo a repetir el ciclo que les compartí hace un rato, ¿sí? Dentro de su entorno, revisamos a quién le gustaría o a quién le interesa o a quién sabes que le pueda hacer falta generar un ingreso extra, que quiera mejorar su salud, que le vendrían bien estos productos, ta, 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 y vamos a sondear su entorno y encontrar a las 4 personas inmediatamente para que ellos lleguen a este nivel que es el Bronce Supreme. Pero bueno, mi primer objetivo, primer equipo de trabajo, esto tiene que salir en tu primer mes. Son 4 personas nada más, con un consumo de 500 puntos cada una. Ya estás generando 35 mil pesos en comisiones, ¿sí? Por tu primer equipo, que lo puedes cobrar el primer mes. Y fíjate lo que puedes generar en tu primer mes trabajando tus 3 productos diarios. ¿Sí? Ya vimos 259 mil pesos de venta, 35 mil pesos por la formación de un equipo, son 294 mil 470 pesos en un mes. ¿Sí? Y lo podés lograr trabajando todos los días, haciendo lo que te compartí. Todos los días hablando 30 personas en la calle, todos los días hablando con tus conocidos, todos los días hablando con los conocidos de tus conocidos, porque tus conocidos te van trayendo y te van compartiendo gente de su entorno también. Todos los días hablando con gente a través de las redes sociales, todos los días, es un trabajo diario. Y lo puedes lograr en tu primer mes si tomas la decisión de que así sea, ¿sí? Si tomas la decisión de que así sea. No llegaste a vender tus 3 productos por día, vendiste 2, no importa, ¿sí? El peor escenario es que generes 180 mil pesos al mes, que es espectacular también. Vendiste un solo producto por día porque no te dio para vender 3, no te lo creíste, no te lo supiste gestionar, estás aprendiendo, te trabaste, no importa, son 90 mil pesos extra por mes que te vas a llevar y de todas formas van a marcar una diferencia en tu economía. ¿Sí? No, acá nada es por obligación, todo lo que estoy compartiendo son recomendaciones para que vos tengas los ingresos que te estoy mostrando. Pero bueno, 3 productos diarios es la base y estás generando en tu primer mes 294 mil pesos. Ya mucha gente lo está haciendo, te compartí solamente 2 testimonios, pero hay muchísima gente que lo está haciendo. Bueno, aparte de esto, comienza tu calificación al viaje a México, ¿sí? Esto es importante, es un plus. Acá viajamos mucho todos los años,
Tenemos tres viajes internacionales para conocer el mundo. Si de momento no es tu interés yo entiendo que está en mejorar tu economía, ¿sí? Pero sabe que acá si quieres viajar, con esta estructura comienza tu calificación al viaje internacional. Objetivos para tu segundo mes, anotado segundo barra tercer mes, es lograr tu siguiente categoría, la de Plata Supreme. ¿Cómo lo vas a lograr? Muy simple, ayudando a esas cuatro personas a que encuentren sus cuatro personas. Tan simple como eso. ¿Sí? Les ayuda a repetir el ciclo, los ayuda a ellos a convertirse en Bronce Supreme, es lograr su primera estructura, y me voy por el siguiente nivel, que es el Plata Supreme, donde ya mis ingresos cambian de una manera, estos son 120 mil, ya cambian, ¿sí? Más o menos 120 mil pesos está generando un Plata Supreme. Digo más o menos porque acá tenemos Plata Supreme. De como vimos recién de Alexis, de 180 mil, de 170 mil, Melanie, o sea, pero más o menos un Plata Supreme está generando unos 120 mil pesos mensuales mínimo, ¿sí? Según la cantidad de gente que tenga en su equipo. Y es simplemente ayudar a las cuatro personas que invité en su principio, a las cuatro personas más comprometidas, a que encuentren a sus cuatro personas con 500 puntos cada uno y lograr la siguiente estructura. Esto tiene que salir trabajando, como les dije, todos los días, 90 días ininterrumpidos, en su segundo barra tercer mes. Familias, amigos, conocidos, vecinos, sondea todo tu entorno y los entornos de las personas que invitás y vas a ver cómo esas personas están, ¿sí? Porque ahí están. Ya estás generando con tu equipo, pasás de 35.000 a 120.000, fíjate si no hay un salto importante en lo que vos estás generando como ingreso residual, como ingreso pasivo. Quedás pisando el otro bono de 68.000 pesos, ¿sí? Como por lograr la estructura de Plata Supreme. Y ya te vas a unas ganancias que cambian y están cerca de los 400 mil pesos en tu segundo mes de trabajo, que es lo que nos compartía Melanie, que es lo que estaba generando actualmente. Es repetir ciclos, ¿sí? El negocio es tan sencillo como usar el producto, compartir los beneficios, invitar gente y hacer seguimiento, ¿sí? Ya para ir cerrando, les comparto, yo empecé hace un año y 3 meses a formar equipos de trabajo. Hoy en día, con mi negocio estoy generando 578 mil pesos solamente por la formación de equipo. Escribime en el chat ahí si realmente te gustaría generar esa cantidad de dinero por mes. Compartime, poné que sí, es importante que escribas que sí para indicarle a tu cerebro que eso querés que pase en tu vida, ¿sí? Importante, importante. ¿Te gustaría generar casi 600 mil pesos por equipos de trabajo, por los consumos y las ventas de otras personas que no sos vos? O sea, esto viene todo por una red, por un equipo de trabajo, por estarle enseñando a personas a generar ventas, a generar resultados, a cambiar su salud, a cambiar su economía, ¿sí? Nuestras retornos en comisiones vienen por enseñar a hacer el negocio a otras personas y por enseñar a que otras personas ganen, ¿sí? No vamos a ganar dinero, no vamos a generar dinero si no estamos enseñando lo que nosotros sabemos. Si no estamos haciendo que la otra persona que invitamos gane primero dinero, no nos pagan comisiones simplemente por el hecho de invitar gente. No nos van a pagar nada por meter gente, por meter gente, por meter gente, si no les enseñamos a tener resultados con el producto, con la venta. En definitiva, no se nos paga nada. En un año y 3 meses estoy generando casi 600 mil pesos por equipo, más lo que genero por ventas. Sí, yo tengo mi reventa de 3 productos diarios, así que son más de 200 mil pesos en venta. Son más de 700 mil pesos que hoy mi negocio me está generando trabajando desde mi casa, manejando mi tiempo, no teniendo jefes. Sí, trabajando, sí, trabajo mucho más que como empleado seguramente, pero es muy distinta la forma. Aparte de todos los extras y adicionales, como son los bonos en efectivo, ¿cómo llamarlo? La frutilla del postre, que es conocer otros países todos los años, nos vamos de viaje, estamos a meses nomás, a días ya se puede decir, de tomarnos un crucero, irnos a conocer Grecia, Turquía. Esa posibilidad también está abierta para toda la gente que inicia nueva, porque los viajes están para la gente nueva, están puestos para que lo logre la gente nueva. Y atento que el mes que viene arranca el nuevo viaje que vamos a tener para el 2024, así que andá ya poniéndote las pilas con todo si querés empezar a calificar el mes que viene y estar en nada más que 12 meses viviendo un viaje espectacular en quién sabe dónde, porque todavía no nos dieron el destino, pero vas a tener la posibilidad, siendo nuevo, a través de esto que te acabo de compartir,
empezar a calificar a los viajes. ¿Sí? Bueno, acá hay gente que sí quiere. Buenísimo. Son poquitas, tiene que haber más. Bueno, hay un concepto que les va a empezar a resonar mucho, que es el autoliderazgo, y les recomiendo que empiecen a estudiarlo, ¿sí? Acá tenés que empezar a auto exigirte, por así decirlo, ¿sí? Auto exigirte, ponerte vos tus metas y cumplirlas, no porque alguien te esté diciendo, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, yo lo hago porque tengo mis sueños, tengo mis metas, tengo mis objetivos, tengo mi economía, tengo mis hijos, tengo mis sueños para lograr, tengo mis objetivos, entonces no necesito que nadie me esté diciendo, Rodrigo, hoy tenés que vender tus productos, Rodrigo, hoy tenés que hablar con la gente, Rodrigo, no. ¿Sí? El autoliderazgo pasa por empezar a autoexigirte, ¿sí? Empezar a tener, a adquirir el conocimiento del negocio que tenés, porque vos lo necesitas, porque vos querés lograr cosas, no porque otro te está diciendo ni te está insistiendo, ¿sí? Ser realmente proactivo es empezar a provocar los resultados. No te van a venir a tocar la puerta porque compraste el kit de inicio, no te van a venir a golpear a pedirte los productos. No, tenés que provocar vos. Tienes que provocar vos el resultado de la venta, hablando con la gente todos los días. ¿Sí? Autoeficacia es medir tus resultados, cómo te está yendo. Ser realmente sincero en cómo, si no te está saliendo el negocio, es porque lo estás haciendo mal, no hay otra. ¿Sí? Habla con la persona que te invitó, pedí asesoría, involucrate en el proceso de aprendizaje para ver en qué está fallando, no tires la toalla el primer día que te dijeron que no, porque no vas a lograr nada. ¿Sí? Tenés que empezar a trabajar en vos lo más que puedas para que puedas manejar la frustración, sobre todo de cuando te van a decir que no, porque te van a decir que no. Plantearte objetivos para que vos no te bajes a la primera que te dicen que no y que tu objetivo te sirva para volver a ponerte en la senda de lo que querés lograr, ¿sí? En la actividad de hacer lo que tienes que hacer todos los días, que es hablar con la gente, usar los productos y compartir los beneficios del negocio y los testimonios, ¿sí? El autoliderazgo es algo que vas a tener que empezar a trabajar, aprender sobre ello porque no se enseña en ningún lugar. Sí hay muchos libros y yo te recomiendo solamente dos, ¿sí? Dos nada más de los cientos de libros que hay. Con estos dos puedes hacer grandes cambios en tu vida, pero grandes cambios. Vas a tener que invertir en esto, ¿sí? La mejor manera de romper con el círculo de la pobreza es reinvirtiendo, lo decía Jorge Vergara, y es real. Cada vez que reinvertís en vos, que reinvertís en tu negocio, creces. Estás declarando la intención de crecer. Dos libros, La voz de tu alma, ¿sí? Para hacerte responsable de todo lo que pasa en tu vida, principalmente, y Secretos de la Mente Millonaria para empezar a trabajar las limitaciones que nos impusieron con respecto al dinero y todos los mitos y mentiras que nos creímos con respecto al dinero. ¿Sí? Como por ejemplo, el mito de que los ricos son malas personas. ¿Sí? Importante. Los vas a necesitar. Necesitas el libro físico. No sirve si lo descargas en PDF. Invertí. ¿Sí? Porque estás declarando la intención de crecimiento. Invertí en tu formación. Como invertís en tu negocio, invertí en tu formación también. El negocio simplificado, con que te quede esto de todo lo que vimos, ¿sí? Porque por ahí es mucho, yo les voy a compartir la grabación para que la puedan repasar, pero el negocio simplificado, venta de tres productos diarios, ¿sí? Y enseñar a mi gente a vender tres productos diarios. Con eso te juro que se acomoda todo, ¿sí? Si podés entender eso, que tenés que vender tus tres productos diarios y enseñar a tu gente a vender tres productos diarios, todo lo que vimos anteriormente se da por consecuencia, ¿sí? Esta es la versión que me enseñaron a mí de cómo hacer las cosas simples. Negocio simplificado. Tres productos diarios. Invito a mi gente, a gente a hacer el negocio y les enseño a vender tres productos diarios. Resumido. Y no te olvides estas tres preguntas. Muy importante. Anotalas. Escribilas, ¿sí? Realmente séte sincero. En por qué estás acá, qué es lo que querés lograr y aprende. Aprende todo lo que puedas acerca de lo que haces, ¿sí? Si quieren prender las cámaras, las camaritas para que saquemos una foto y ya terminamos por hoy, háganme el favor. Si nos conocemos, ¿cómo está, amigo?
Siempre con el gorrito. No me digas que tenés frío. ¿Querés saber lo que es el frío? Venite una semana a Punta Alta. ¿Quién está por ahí? Hola, Yanni. ¿Hace frío? ¿Ahí? No, te veo de remera, mirá. Acá no podés estar así. Todavía nos estamos congelando. Bueno, algunas camaritas más si quieren ir prendiendo, si tomamos una foto. ¿Cómo está, Sole? Bueno, con los que estén. ¿Tienen producto ahí a mano? Ahí va la foto. Y estamos. Bueno, gente, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Julio, por la cámara. Espero les haya sido útil. Tienen mi número, sí. Los que son nuevos acá lo consiguen. Es muy fácil contactarme por las redes sociales. Es muy fácil encontrar mi WhatsApp. Está por todos lados. Así que me contactan para lo que necesiten. Estoy, sí. Y también con sus patrocinadores, pregunten, sí. No se queden con dudas. Estamos para ayudarlos en todo lo que necesiten. A mí, si me preguntan, yo me pongo contento porque sé que están trabajando, porque sé que están hablando con la gente, porque sé que se están sacando dudas. Porque si no hay preguntas es porque no están haciendo nada. O sea, no es molestia la pregunta, sino todo lo contrario, ¿sí? A mí me emociona poder ayudar a la gente que está con ganas de crecer y sé que si te respondo una pregunta, estás generando una venta y estás generando dinero. Entonces, obviamente, a mí me emociona esa parte. No se queden con dudas, ¿sí? Pregunten todo lo que necesitan a la gente que los invitó, porque para eso están, ¿sí? Y bueno, a ponerse objetivos y a cumplirlos. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos. Chao.